pocas transferencias o por no decir nada dentro del ámbito de Fuente 10, que es lo más sensible, afectando la merienda escolar, y que los niños y las empresas se hacen sentir ya cortar la provisión de la merienda, de los insumos, a las escuelas, porque están todas adjudicadas, y que los chicos no puedan recibir, esto es lamentable. Creo que incurríamos en una falta muy grave. Las 17 gobernaciones que hablamos con el presidente de la República, ministro de Hacienda y viceministro de Hacienda, que prometieron regularizar por parte, por lo menos en jueves y viernes. Creo que es la altura que tenemos que tener un poquito de compás de espera, pero no así ya me puede tomar otras decisiones. Ahora, ¿por qué esa falta de desembolso? Alegaron que falta poca recaudación en el sentido del Ministerio de Hacienda, y no sé si da para creer eso, porque los puertos no están cerrados, los puertos, el país no para, está totalmente funcionando. Ciertamente que hay algunos feriados, pero eso con eso no puede tener tanta trascendencia de falta de ingreso. ¿Eso de que en qué otros rubros perjudica al día a día de la gobernación, señor gobernador? Y en especial la Fuente 10, el fondo del Tesoro, que son genuinos, que da para hacer transferencias también a comisiones, que también debemos que entender que falta de refracción de un aula o un puesto de salud o construcción de un sanitario afecta también. Y entonces, poco y nada podemos hacer. Realmente es una... Hace rato ustedes están viendo que las distintas secretarías apenas hacemos el 20% de movilidad, estamos haciendo la presencia ante el interior. Quizás que tendríamos que tener el 100% de movimiento en todos los aspectos. Para eso está la secretaría, para atender a la gente, servicios de salud pública, presencia en los pueblos, en los municipios, que tampoco se da por falta de combustible. ¿De cuánto efectivo estamos hablando de lo que le faltaría a Itapúa? En el Fuente 10 de transferencia hasta abril hay una diferencia de 10 mil millones de guaraníes. Es decir, lo hicieron una parte, pero esto era una deuda flotante. La deuda flotante es dinero, el recurso real que estaba depositado en Hacienda, pero no así. A la merienda escolar tiene solamente el 10% para pago de ese servicio.